Aurten, 2017 urtero legez berriz ere martxan jarriko gara Tolosarrak ilusio, ideia eta indar berriekin. Baina, Juanito edota Miguel Mariren belaunaldiek bizi izandako inauterien filosofia edo kate horren segida arriskuan ote dago. La realidad es que yo, para mí, los tiempos están cambiando. La juventud de ahora no es lo mismo que la de antes. Todo el mundo hemos sido jóvenes y cuando eres joven, pues bueno, la sangre hierve. Y viva la pepa, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es todo el mundo juerga, ¿no? Es que cada vez sale más gente. Y hay que ser consciente de que la juventud del pueblo pues participa, yo diría que inclusive más que en nuestros tiempos. Para mí el carnaval no es precisamente llenar toda la San Francisco lleno de unas carrozas grandes que no son más que la mayoría o muchos, por lo menos, bares ambulantes metidos con decibelios. Gazteek musika oso presente dute, eta entzuten duten musika gainera dance delako musika hau ba oso volumen altuetan entzuten da. Eta agian ez da paso doble bat bezala, orain dela 40 urte. Estamos viendo grupos pequeños en el carnaval de Tolosa que con un bafle y cuatro maderos pues se pasan escuchando música dentro de una carroza o dentro de... Hombre, para mí eso no es el carnaval, es evidente. Ahora. Baina ez dira denak musika dezibelio gehiegikin ibiltzen dianak. Nik uste gutxinak diala, gertatzen dena da, alako zara eta ateratzen dute, ba, oso nabarmenak diala, ez? Inauteria, inauteria dala, eta aldatu egiten dala. Nork pentsatuko luke, orain dela 15 urte, 15 karroza izango zirela. Yo solamente veo que cada uno solo se escucha lo suyo. Ya no se oyen ni las charangas, nada, pasas al lado y solo se escucha lo que suena en ese momento y una mezcla, porque si hay cinco juntas, eso es una bomba. Beste ohitura batzuk ere aldatu egin dira, eta orain jendeak dantza egiten du. Bueno, kultura audiovisuala oso presente dago, musika oso presente dago gazteengan, eta jendeak dantza egiten du. Pena da, hor bakoitzak egin barko genuke hausnarketa bat, eta zer nahi deun, edo konparsetako soinu hori izan da hila inauteritako erregea, edo jarraitu ezatela txarangak eta jendea txarangen atzetik entzunez, edo saltoka, edo bueno. Badakit kezka dagoela kalean, eta betiko inauterizalek esaten dute orain musika eta dantza asko egiten da, baina parodia gutxi edo ironia gutxi. En la necesidad de reconducir, de explicar qué es el carnaval a las nuevas generaciones. El punto, la parodia, el momento, el gag, eso ha sido para nosotros el carnaval, algo que hiciera que soltara a la gente una carcajada o una sonrisa. Ese es, vamos a decir, el carnaval profundo, el sentido del carnaval de Tolosa, la diferenciación del carnaval de Tolosa con el resto de los carnavales. Pure sustraiac, yo voy a las raíces que es y a nuestra personalidad como carnaval tolosano. Y si queremos mantenerlas, pues por lo menos hay que respetarlas un poco, sea las charangas, la diana, las cosas, ¿no? ¿Cuál es la solución? Desde luego la solución del estruendo del ruido no es esa la solución del futuro del carnaval. Prohibir, no hay que prohibir nada. ¿Kudeatu egin behar dela? Bai, uste dut baietz, eta arazo bat daukagula horrekin, baina ez bakarrik arroza baizik eta orokorrean jende guztia berea jarri nahi du, naiz eta Maxiko karro batekin musika ipini, eta autokontrolean uste dagoela gakoa. Nik izuna jarriko nituzke, edo normak ez ditunak jarraitzen, ba ez dauka dirurik, ez dauka laguntza, eta kitxo. Las cosas tienen que cambiar, no cabe duda, pero yo siempre diré que tienen que cambiar sobre nuestra propia personalidad. Las tradiciones no son para siempre, ya lo sé. Los años van cambiando y las cosas cambian, entonces, pues les diría eso, simplemente que respeten el carnaval. Hay que basarse en el respeto de los demás. No puede ser el que uno abuse de todo el resto sin mirar para nada. El carnaval es eso, fiesta, pero siempre ha sido desmadre, pero tiene que haber un orden y un respeto. Eso es lo que yo creo que es. Y que intenten ser un poco más jocosos, que se olviden un poquito del cañero y la música y en vez de estar paseando todo el día por la calle. Nerio sostaina egiten zait, besteek inauterietan egiten dutina, kritikatzea, jendea barrutik egiten ditu alik eta ondoen. Se puede hacer cosas, ¿no? Para los demás o para el que fuera. Porque haciendo cosas para los demás también te diviertes, ¿eh? Nik ez nuke kezkarik izango. Inauteria bizia da,
eta orain, agian orain kritikatzen duguna, hemendikan urte batuta, ba beste modu baten ematen da. Zerbait bali maukain autegi dela askatasuna, orduan bakoitza egiten du, zuguran puntan jartzen zaiona, behintzat ondoka respetatzen bali badu, ez? Eta nik beti esaten den, nahiago ditu dela rotondak semaforoak baino, ez da? Rotondetan bakoitzak erabakitzen du nola kudeatu, eta semaforoak inauterietan ez datozte bat, ez da bereziki orduan. Importantena ondo pasatzea, bakoitza bere modura, askatasuna, libertadea, eta ez da jo bulta gehiagin eman behar.